Gentlemen, it's good to see you. As you know, we've got something of a situation here. Way I understand it, Malden's coming down with a bad case of the Reds. Indeed. Russian forces have established a beachhead near the town of Lalice. If we don't clear them out right now, they'll be able to stage a full-scale assault from this position and drive us right off the island. But wait, let me guess. You can't send in the tanks, because that's just what they're expecting you to do. The roads are too well defended. That's the information we're getting from intel. So you want to soften them up with some kind of special demolition squad? That's the plan. Shall we say three men? Three men on their own against a well-defended enemy encampment? Three of our finest men. And that would be us? I wouldn't trust anyone else. Great. Y bueno, aquí es cuando empezamos una nueva misión con un nuevo personaje, en este caso un miembro de las Fuerzas Especiales. Bien, como podéis ver arriba, controlas James Gastowski. Si os acordáis bien de los vídeos pasados, es el tipo en que estaba llevando ese negocio de aviones. Así que bueno, vamos a proceder a leer el informe. Su misión consiste en eliminar la presencia rusa de la zona fronteriza el valle cerca de Lalice. Hay varios carros blindados, por eso necesitamos un experto como usted. ¡Cuidado! Cuesta pronunciada. Usted es la unidad 1 y empezará en la roca situada en las coordenadas Foxtrot, Foxtrot 60. La 2 se acercará por el mar en las coordenadas Foxtrot 161. Y la 3... partirá desde detrás del enemigo en Foxtrot India 6-4. Las unidades 2 y 3 colocarán explosivos alrededor del campamento enemigo principal, en el cruce. Envíe el código alfa para dar la señal de detonación de los explosivos. Localice y destruya los carros de patrulla rusos. Retírese hasta el punto de encuentro en el norte. Segundo objetivo, optativo. En algún lugar de las montañas hay apostados soldados rusos con lanzamisiles. Elimínelos. Bueno, como se puede ver, aquí tenemos el panorama del mapa. Vale, parece que los rusos controlan el sur de la isla. Nosotros el norte. La unidad 3 atacará por aquí, irá por aquí, destruirá por aquí y luego se largará. Y la 2 ataca aquí y luego después se va. Así que bueno. Ya tenemos más o menos visto el panorama y vamos a leer las notas. 7 de junio de 1985. Se avecinan malos tiempos. No tenía muy claro si llegaría a combatir. Después de todo, este trajín no parecía una guerra. Pero lo cierto es que a estas alturas nuestro ejército tiene problemas. Siempre me llaman para situaciones especiales como esta. Yo suelo trabajar solo y de noche. Debo ser rápido y eficiente. La misión consiste en atravesar la zona fronteriza, defendida por todo un regimiento ruso, con nuestras fuerzas acorazadas. Nuestros carros lo intentaron ayer, pero fueron rechazados y sufrieron muchas bajas. Ahora me toca a mí despejar el camino. Datos de la zona fronteriza. 1. Carros blindados. Los carros son los principales objetivos de esta misión. Espera los T-80. Hay otros carros en el campamento, pero las unidades 2 y 3 se encargarán de ellos. Soldados RPG. Elimine a todos los soldados RPG que se encuentren. En el gran número son muy peligrosos para nuestros carros ligeros. Guardias. La zona estará muy protegida, así que tenga cuidado. Si es descubierto, espere refuerzos. Vale. Pues ya tenemos más o menos un panorama visto. De equipo, pues, ostras. Puedo escoger armas aquí, pero en este caso preferimos la checa porque lleva silenciador. Los puedes cargar de mochila que sirven para poner trampas y ¡boom!, hacerla explotar. Así que bueno, eso es todo y vamos a ello. Voy a poner versión nocturna. Un, dos, tres, cuatro. Ah, esos son maricotitas. Mierda.
another bunch of bad guys bites the dust. Am I good or am I good? Bueno, vamos para allá. Normalmente en las misiones de operaciones especiales más vale estar siempre agachado, porque así no te ven. A ver qué tienen por aquí. Nada de interés. Vamos a guardar. Charges are laid. She's ready to blow. Keep her warm, too. We're still waiting for three. Don't want to go off half-cocked. Ahí está el tanque. Mierda, le he cagado. Mierda. El problema es que, a diferencia del Call of Duty, aquí las mirillas no apuntan bien. Vamos a hacerlo desde más cerca. Bien, tenemos un francotirador, un lanzar-RPG y un tío que le va a volar la cabeza. Y pasa el listillo ese. Entonces, ha lanzado una bengala. Para esto los tanques. ¡Oh! ¡Uy! Creo que me han visto. Mierda. Bueno, no pasa nada. Son unos cuantos. Que la puta. ¡Ah, mierda! ¡Ya! Ahí está el tanque. Ya tenemos estudiada la ruta. Bueno, vale. Eso es que... Bueno, y este tanquecito... Me cago en la puta, tío. Oh. Hostia, ¿cómo no lo he podido ver? Bueno, estos no... No vendrán aquí, así que bueno. Se largarán amistosamente en su AC o Z y. Hay que estar en los movimientos del tanque. Y dos soldados de patrulla.
sé si el tanque me dirá. Ah, ya veo, son dos. Uno que patrulla y el otro que está ahí quieto. Vale, ahora lo empiezo a entender todo. Vale, ahora entiendo todo. Bueno, no me va a ver, tranquilos. Tío, me cago en la puta. Bueno, menos mal que he guardado. Bueno, aquí, por si el de la patrulla falla. Y aquí para este. Vale, se acabó. Cuando destruya los tanques, daré la señal para que se líe parda. Me tengo que dejar estas explosiones. Pero bueno, tío. Pero bueno. Pero bueno. Sí, a ti te regalo esta. Bueno, se me acabó la paciencia. Me voy a meter ahí abajo. Cojones. One to all units. Let's toast to some Russians. Bueno, yo me largo de aquí. Me gusta Rosito tocarme los cojones, ¿eh? Graciositos hoy. Por aquí abajo no me van a ver. ¡Venga ya! ¡Coño! Ya me están tocando los cojones. ¿Qué? ¡Eh! Santa paciencia tengo que tener, tío. Tranquilo, tengo para todos. Se acabó la tontería aquí. Si les gusta tocarme los cojones. Encima me han regalado un coche, qué amables. Bueno, costó un poco la misión, pero al final lo conseguí. Vale. Tararí tarara, se acabó lo que se daba.
Bueno, chavales, esta ha sido la misión de hoy. En el próximo programa, más. Hasta luego.